tiempo denunciamos a los siniestros personajes que pululan por esta cámara, como el señor Fernando Padrón, CEO de Action Line, responsable de los despidos en Action Line, y por ser presidente de la Cámara de Call Center, responsable del resto de los despidos. Denunciamos también a Javier Serafini, que en el diario La Nación del día 9 de julio hizo una amenaza de 10.000 despidos en los call centers en caso de que se apruebe la ley del teleoperador. Denunciamos los 10.000 despidos que produjo esta Cámara Patronal a lo largo del 2010. Aquí están los trabajadores de los call centers para enfrentar esta Cámara Argentina de Comercio. Este movimiento recién está comenzando, que va a converger con los otros empleados de comercio, con los trabajadores telefónicos, y que no vamos a parar hasta la victoria. Vinimos a exigirles una respuesta y se lo estamos demostrando con la unidad de todos los trabajadores que hay acá, de Caixa, de Talfón, de Teleperformance, de Claro, de Action Line y de muchos otros call centers que también están vaciando. Venimos a denunciar la complicidad del ministro Carlos Tomada con toda la burocracia sindical para avalar todos los despidos que están pasando, no solamente en call centers, sino en todos los gremios de comercio. Más de la mitad de los trabajadores que están en la Argentina están precarizados. Negro. Empecemos a desarrollar un gran movimiento de los trabajadores de los call centers. Vamos a volver a convocar y organizarnos en una gran movilización para arrancar una audiencia acá en el Ministerio de Trabajo. Este es el ministerio que se encarga de legalizar la tercerización en este país. Que no está todo, digamos, el apoyo un gobierno nacional, que es el que está de acuerdo con todos los monopolios que a nosotros nos explotan. Nosotros venimos acá del call center Action Line, de Telefónica.